Bueno, este es un vídeo con la cámara frontal porque no sé dónde colocarla para que se vea bien. Voy a volver a hablar sobre los drones de la gaita escocesa. Vamos a hablar un poco, unos minutos muy breve, sobre la puesta en línea de los drones. Vamos a ver, ya he colocado más o menos en línea, porque yo no soy ningún profesional, el bass drone con el tenor, el outer tenor, el tenor externo, que es el maestro. ¿Veis dónde ha quedado fijada la línea? Bueno, hay un poco de hilo que se me va, pero la línea de hilo está ahí, como podéis ver. Espero que se vea bien en el vídeo. Bueno, y ahora tenemos el tenor medio, que es el que no está ajustado, y quiero que veáis los movimientos suaves. Tengo muy abierto, ¿eh? Lo he abierto pues bastante porque ya me conozco cómo va funcionando y sé que ahí no está en línea, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo en línea y así podréis ver el movimiento fino, suave que hay que ir haciendo. Ha desaparecido, o por lo menos eso me ha parecido, el guau, 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 esas ondas, esas olas. Parece que han desaparecido, que están en línea, y con eso quiero deciros que hay que andar siempre ajustando, siempre teniendo el oído agudizado. Yo no lo tengo muy agudizado, pero pongo toda mi voluntad. Bueno, buen día, amigos.